gracias, señor presidente. Leonardo. Este es mi hija. Y a la hija también. Vamos a regalar otro a la hija que creo que me regalaron todos. Mire, toma uno para ti también. Periodistas internacionales con quien hemos hablado, la verdad que están muy satisfechos de la organización. Hemos tenido la posibilidad de estar pues con el presidente de la confederación, el doctor Leos, con los demás miembros de la confederación, y la verdad que yo siento que están muy contentos de estar aquí en Colombia celebrando esta Copa América. ¿Satisfecho con el comportamiento del pueblo colombiano? Uy, más que satisfecho, la verdad que yo creo que estamos pues además demostrando lo que somos, ¿cierto? Que es lo que siempre dijimos. Pues vamos a ver hoy cómo nos va. Yo creo que si hoy ganamos este partido, como creemos que vamos a ganar ese partido, Colombia se mete entre los favoritos. Yo siempre he creído que Colombia tiene una excelente oportunidad de ganar la Copa y esperamos que así sea. ¿Es que no ganamos la Copa de la Paz? Es la Copa de la Paz. Se derrotó a los escépticos. Totalmente, claro. Los derrotamos los colombianos. Es decir, y es lo que siempre hemos querido decir, que cuando los colombianos queremos, podemos. Cuando nos unimos todos. Yo creo que lo más importante de la Copa es que hay un sentimiento nacional en torno a un evento que era muy importante para el país. Y eso es lo que ha logrado llevar a que esta Copa tenga hasta el momento, como esperamos que tenga hasta el final, los resultados que estamos teniendo. ¿Hoy vamos a mejorar futbolísticamente? Yo creo que sí. Yo creo que ya la selección va a estar mucho más acoplada en el día de hoy. Bueno, gracias. Ganar otra vez el próximo martes. Pero le pareció justa esta. Sí, sí, jugamos bien y bueno, vamos mejor el primer tiempo, pero lo importante es ganar. El balance de la Copa América, presidente. Bien, muy positivo, la verdad que estamos muy contentos, tuvimos oportunidad de estar aquí en la inauguración, fuimos a Cali, estuvimos en Medellín, regresamos ahora a Barranquilla, y la verdad que estamos muy contentos de cómo ha transcurrido la Copa. ¿Qué espera de lo que resta? Pues igual, que continúe igual, viendo buen fútbol, tranquilidad, seguir recibiendo como corresponde a todos los invitados, con la hospitalidad que nos caracteriza a los colombianos, y la verdad que estamos muy contentos, como yo creo que estamos todos los colombianos. ¿5-0 le volvió a meter Colombia Argentina? A ese es un tema ya pasó, la verdad. Yo creo que hay que mirar ese adelante. Vamos a venir el martes. Gracias. Muchas gracias.